es un club de activación física con la intención de que sea recreativo más que competitivo. Y dentro de esa formación, que se diviertan los niños y que tengan un espacio. El centro es totalmente gratuito. Es necesario finalmente nada más ropa deportiva y por ahí un certificado médico expedido por cualquier institución. La intención es que los lunes, miércoles y viernes durante 1 hora y media tengan diferentes disciplinas deportivas y pues estamos trabajando actualmente con el básquetbol, con el fútbol rápido y con el atletismo en estas diferentes canchas, en este orden, los lunes, miércoles y viernes. La idea pues es acercarnos a la universidad, por lo cual agradezco todo el apoyo pues a nuestro bien amigo Edgar Alarcón, que nos está echando la mano aquí con las instalaciones. Y bueno, de esta manera ya a través de un acuerdo, nosotros de manera voluntaria nos abocamos a hacer un grupo de niños, ya que vimos la oportunidad cuando estuvimos en el INDECUF, ahí a cargo, durante por ahí del 2001-2004, siempre tuvimos presente que el deporte especial pues tenía que ser tomado en cuenta un poquito más. Y dentro de ello, el síndrome de Down es una, pues una de tantas discapacidades y teníamos que escoger una para poder abarcar. Creo que estamos a buen paso, ya estamos cumpliendo cerca de 4 meses. La primera etapa consta de 5, donde son estos deportes. Luego se irá incursionando a deportes acuáticos y a boliche y otras disciplinas que ayudan al sistema motriz de ellos. Pero finalmente nace con esa intención, Abelardo. Nace con la intención de proporcionarles un espacio a los papás que tuvieran esa oportunidad. Y la verdad es que los maestros se han sumado a un proyecto, a una idea muy personal, con la única idea de ayudar. Y bueno, ciertamente, independientemente de que les brindemos por ahí algunos honorarios, algunos gastos, pues la verdad es que el corazón voluntario de ellos, de los padres, de los niños, hacen un esfuerzo colectivo para hacer esto realidad, ¿no? Se divide en 3 grandes rubros: la convocatoria, que ahí nos apoyamos en el sistema educativo estatal a través de los CAMS, ¿sí? Nos apoyó pues desde luego la secretaría, la delegada, que bueno, en su momento nos ayudó a arrancar esto. Por otro lado, estamos con el gran tema de la infraestructura, que gracias a la universidad hemos podido avanzar. Y el otro gran tema, bueno, que nunca es suficiente, es el de los recursos. Más allá de, como te comento, de poderles proporcionar a los niños alguna camisetita, agua, material deportivo, pues está también de alguna manera el pago a los entrenadores, que bueno, esto al principio pues ha sido un poco en lo personal y se ha ido sumando una serie de padrinos a través de amigos, de familiares que me han echado la mano, pues precisamente para complementar esto. Pero yo creo que complicado no sería la palabra, yo creo que es laborioso, hay que tener continuidad y yo creo que con esfuerzo y con voluntad ha sido fácil, ¿no? Si bien hay instituciones como el INDE, como el INDECUF, que le apuestan a los deportistas especiales, es desde un plano más enfocado hacia la competencia. Esto va más hacia la iniciación deportiva, hacia la masividad, hacia la recreación. El establecer un programa de estos es sencillo, ya que no lleva mano de obra especializada. Bien, no sé, nosotros nos documentamos con doctores que tratan este tipo de discapacidad y hay algún tipo de ejercicio que no se les puede proporcionar y sobre todo algunos horarios que tampoco podemos nosotros atrevernos a entrenar, ya que bajas temperaturas o que cosas que pierdan el equilibrio como marometas para su sistema auditivo es delicado, ¿no? Pero más allá de esto, pues yo creo que la recreación, establecer un programa de algo de fuerza, de algo de rapidez, de algo de reacción, de algo de fundamentos básicos con balón, es prácticamente sencillo.
por el tema de la salud, de la seguridad y después, bueno, ya por el tema del desarrollo, las capacidades motrices que ellos tienen se desarrollan a grandes pasos. Hemos visto en estos 4 meses niños que la verdad no podían coordinar un zigzag y que ahora fácilmente lo hacen, o no podían coordinar un manejo de balón y hoy en día pues ya lo tienen, ¿no? Y como los comentan los mismos padres, se disciplinan más, tienen ganas de hacer las cosas y algo muy importante, Abelardo, la convivencia entre ellos. Hacen grupo, se sienten niños regulares, que de hecho así lo son, pero más entre ellos pues se identifican y empiezan a hacer amistad extra deportiva, digamos, y bueno, ellos ya tienen pues sus propias convivencias, sus propios cumpleaños, ya empiezan a ser un grupo ya de generación, ¿no? Lo primero es que esto no tiene ningún fin de lucro, lo segundo es que no es una escuelita que tenga un principio y una graduación. En cualquier momento se pueden incorporar, no es necesario, si así lo desean, acudir los 3 días de la semana. Vaya, algo muy importante para que crean en nosotros es que no somos rigoristas. Pueden venir o al atletismo, o pueden venir al fútbol, o pueden venir al básquetbol, o en la segunda etapa que ya empezamos con campamentos, con otro tipo de actividades que pueden tender a conocimientos de ámbito personal y de subsistencia personal, como es la natación, ¿no? ¿Cuál es la primera acción del papá? Bueno, es venir de alguna manera o llamar. Estamos en los teléfonos, mi celular es el 233-0153, o en la oficina, que estamos aquí en Boulevard Benito Juárez 1588. Repito, mi celular es 233-0153. Para darles más documentación en referente al entrenamiento, a lo técnico, pero también referente a los requisitos básicos que tenemos para ingresar. Los pasos a seguir, bueno, es que ellos vengan, vean el grupo, se den cuenta del equipo de padres, del equipo de entrenadores, de la seriedad que tiene el programa y sobre todo las buenas instalaciones donde nos desarrollamos, ¿no? Yo creo que el darle continuidad a un niño es algo muy interesante, el que pueda ser un hábito a través de las actividades del padre para que finalmente haga ese sacrificio, y por otro lado que el niño no darle cargas saturadas de trabajo, cargas saturadas en cuanto a su distribución de tiempos, a distribución de ejercicios, a sus actividades escolares, ya que pues lo puede estresar con facilidad. Entonces creemos que se tiene que ir adaptando poco a poco y yo creo que en eso consiste lo interesante o la dificultad del mismo, ¿no? Sobre todo el padre, bueno, que ellos quieren verlo cada día mejor, pero sí hay que decirlo, se nota tanto en lo emocional en primer término, pero también en lo físico. Hay niños que ya están bajando de peso, hay niños que ya tienen condición física, por lo que nos atrevemos ya a participar en competencias que organizan las instituciones sociales o no gubernamentales, incluso también las de gobierno. Estamos por competir ahora en la carrera o en la caminata de 2 kilómetros del medio maratón y así sucesivamente participar en el calendario que tiene el INDECUF, el INDE y las demás organizaciones que hacen este tipo de eventos semanalmente, ¿no? ¿Qué futuro se le ve a un programa como este? Bien, en primer término, concluir la primera etapa ahora en mayo, iniciarla después de Semana Santa, los deportes de verano, y desde luego apostarle más a los medios de comunicación para ayudarnos a ir creando esa conciencia de apertura al niño, de apertura al padre de familia, pero que ellos también pongan de su parte y que no se queden en su casa. La siguiente etapa ya de trabajo sería con los padres de familia, en capacitarlos para que a través de un ejército de ellos pudieran salir a dar algunas pláticas a las escuelas para invitar a los padres, pero sobre todo dirigirse a los niños de cómo se debe de tratar a un niño con síndrome de Down en la igualdad
de géneros, ¿no? De, perdón, aparte de géneros, de situaciones de, en cuanto a discapacidad, ¿no? ¿Por qué el papá debería confiar en ustedes? Porque finalmente es parte de esto, porque el papá es parte del proyecto, porque el padre de familia es el que nos va a ayudar a seguir impulsando esto. Entonces, esto puede ser pasajero para algunos entrenadores, incluso para un servidor que tuvo la iniciativa de lanzar esto, pero los papás son los que le van a dar trascendencia al proyecto, porque en manos de ellos finalmente está que esto tienda a ser perpetuo, ¿no? Porque es necesario que el padre se comprometa a tal grado de que se concientice que es un beneficio directo para toda su familia, ¿no? ¿Algo más que asegurar? Invitarlos, comentar que no hay edades, que no hay ningún costo, que no hay un inicio y una terminación de ciclo, que en cualquier momento se pueden incorporar. Nosotros estamos los lunes en cancha de básquetbol aquí en la universidad, los miércoles en la cancha de fútbol rápido y los viernes en la pista de atletismo. Agradecerte a ti, agradecerte a todos los padres de familia que se quieran involucrar y sobre todo, ¿por qué no decirlo? Hay algún empresario que le interese apoyar el proyecto, directamente es el apoyo en especie para los padres de familia, para los niños, en equipamiento deportivo, en desde luego en uniformes, en lo que se pueda apoyar para ir creciendo y tener más material para que ellos puedan trabajar. Es una gran experiencia, es una gran oportunidad. Por primera vez en 18 años que tiene Iván de edad, se ha formado este grupo, esta asociación, lo cual pues es una gran oportunidad para el desarrollo de ellos, ¿verdad? De todos los niños y jóvenes con síndrome de Down, ya que pues en Mexicali no hay oportunidades para ellos en el ámbito deportivo. Bueno, de hecho, en muchos de los ámbitos, ¿verdad?, estamos poquito, diríamos, en pañales, pero en el ámbito deportivo, como es un área en la cual ellos no pueden incursionar, no pueden acoplarse o integrarse a grupos regulares, a menos que fueran trabajos individuales como el taekwondo, como la natación en algunos casos, pero grupos integrados como este, de verdad que es una maravillosa oportunidad en la cual sí es importante dar difusión para que los demás padres conozcan de ello, ¿verdad? Y creo que Iván pues le ha sido de mucho beneficio porque lo vemos con más gusto, con más interés y pues hasta inclusive podemos decir que ha bajado un poquito de peso. Está muy contento, viene con mucho interés él de su parte. Y creo pues que todos debemos aprovechar esto y darle difusión, ¿verdad? Y estamos profundamente agradecidos con los maestros, ¿verdad? Porque tan desinteresadamente se han abocado a ellos. ¿Cómo era antes para usted el tratar de buscar una actividad deportiva y que no existiera? Pues de hecho, Iván ha hecho deporte desde muy chiquito en el área de natación, pero porque, como le explicaba, es una de las pocas que se pueden hacer en forma individual. Y estuvo también en taekwondo, pero pues no fue realmente lo que a él le gustaba. Sin embargo, aquí las tres disciplinas que están llevando hasta ahorita, las tres le han gustado mucho, pero también tiene que ver mucho la actitud de los maestros, porque él había ido en grupos regulares, de hecho. Entonces, como por esta ocasión, es muy importante que ellos están integrados, puros niños con la misma capacidad o discapacidad, como quieran llamarle. Entonces, eso es muy importante, es como funciona realmente. Pues representa una oportunidad para que ellos se desarrollen, se integren y pues que el día de mañana, ¿verdad?, tengan, para su psicomotricidad es importante, definitivamente es importante
y pues para su futuro, para su independencia. Y tal vez a lo mejor pueden participar después en otros lugares en donde sí hay estas disciplinas y aquí es algo nuevo. ¿Cómo ha visto al grupo que se ha hecho, sobre todo los padres de familia? Muy integrados los padres de familia, muy, muy interesados y todos muy agradecidos, así lo hemos manifestado aquí entre nosotros. Además de que nos da la oportunidad como padres también de compartir mucho las experiencias, ¿verdad? Quienes nuestros hijos son mayores con los que tienen los niños más pequeños y pues nos damos ánimo entre todos, ¿verdad? Así que de una u otra manera los niños y los adultos trabajan en su Efectivamente, momento. Así estamos. ¿Qué le faltaría o qué le pediría a un centro así o en todo caso apoyo por parte de los gobiernos? Pues tal vez un poquito más por parte del gobierno, ¿verdad? Pues que se interesara más, que se diera cuenta que ellos tienen los mismos derechos y se les dieran las mismas oportunidades, porque definitivamente pues no las hay, hay muy poco interés en realidad para con ellos y en el ámbito deportivo sobre todo, y como le digo, sí es importante para su desarrollo físico, su psicomotricidad, sobre todo los niños si comienzan de más chiquitos, pues esto sí es muy importante y muy útil para ellos. Digamos que después de tanto tiempo su hijo tiene una opción de tener un club deportivo especial para por él. Primera vez en 18 años, así es, en efecto. Nada más ahí sí me gustaría, por primera vez en 18 años, ¿qué tiene su hijo? Que tiene la oportunidad de desarrollarse en el ámbito deportivo, integrado con un grupo que alguien se interesó en ellos precisamente, en personas como ellos, ¿verdad? Y les está dando la oportunidad de que todos van en el mismo rumbo, todos están teniendo la misma oportunidad y el mismo desarrollo. Cosa que no existe cuando uno los quiere incursionar en un grupo regular, porque por su misma capacidad diferente, ellos su psicomotricidad pues no da para integrarse definitivamente en un equipo de fútbol, por ejemplo. Él no puede trabajar en un equipo de fútbol regular o de básquetbol o atletismo como están trabajando ahora. ¿Por qué? Pues porque su desarrollo psicomotriz no es el mismo que un niño regular. Entonces aquí sí todos trabajan en el mismo sentido y todos tienen la misma oportunidad. Entonces a ellos también los anima eso mucho, o sea, los motiva porque ellos ven que hay competencia entre ellos mismos, pero al nivel de ellos. Bueno, es que él ha tenido muy buenas oportunidades en otros ámbitos. De hecho, en el nivel académico, él terminó la secundaria en una escuela regular, porque fue desde el jardín a la escuela regular. Sin embargo, ahí él no podía incursionar en el deporte. ¿Por qué? Pues porque eran niños regulares que tienen una capacidad distinta. Entonces, él siempre estuvo un poco segregado en ese sentido, en esa área, ¿verdad? Sin embargo, aquí pues tiene la oportunidad de desarrollarse. ¿Al padre de familia qué diría? Pues le diría que que se anime a venir quienes no están participando todavía, que es algo muy importante y que la convivencia entre ellos también es muy importante, ¿verdad? Que convivan en un área que no es la académica, en las escuelas, en los camps, pues es otro tipo de actividad. Aquí es como más recreativa y les sirve mucho. Yo siento que sí ha sido. ¿Tú cómo sientes, Iván? Muy bien. ¿Te gusta? Sí. ¿Algo más que agregar? Pues no, mi agradecimiento personal a los maestros por su dedicación y su empeño tan desinteresado, ¿verdad? Y adelante.